Señoras y caballeros, tengo que decirlo, pero lo siento. Pero me parece que Sassel al final tenía razón. Se han confirmado mis más tremendos temores. Resulta de que todo lo que dice Sassel es cierto. Lo he comprobado con un amigo ingeniero, un amigo informático y un matemático. Y resulta de que han estado sacando todos los valores posibles con un programa informático de lo que son las letras de Sony, incluso el color de la consola de Sony, de la Play 4, con ese granulado que tiene por encima, esa superficie rugosa que tiene. Y me han confirmado de que efectivamente, siento decirlo, me duele porque yo tengo una Play 3, aunque no tengo la Play 4, pero me duele darle la razón a Sasselandia, pero Sony es el mal encarnado. Sony es mala hasta la médula. Han calculado también la sonrisa de la mueca de la boca del director, de Yoshida. 21 horas. Ahí tengo una voz, por ejemplo, endemoniada, eso es otra voz en japonés. Resulta que han sacado el ángulo y da un valor con comas, tiene unos decimales que terminan en un número infinito. Y ahora mismo estoy sintiendo escalofríos por el cuerpo y resulta que es cierto. Sony es el mal y la fecha que está dando significa que al final de este año el mundo se va a colapsar, va a haber la Tercera Guerra Mundial y Sony va a liderar unas tropas especiales, las consolas se van a transformar y van a dominar el mundo. Nos van a destrozar uno a uno. Tienen un mecanismo interno que lo que van a hacer es, cuando estemos dormidos, con el reloj que tienen interno, aunque estén desenchufadas, aunque tú lo hayas quitado como por medio de una regleta o hayas desenchufado, tienen una batería interna que nadie ha detectado, que las consolas por sí mismas se moverán y nos cortarán el gaznate cuando estemos durmiendo. Y el gato me ha dado un susto de muerte porque acaba de entrar. Y aparte de eso, también si la consola por lo que sea está incapacitada de algún tipo, es decir, imagínate que la consola, por ejemplo, en previsión. Yo la Play 3, por si acaso, lo que he hecho ha sido envolverla, que solo pueda coger, abrir y cerrar donde está la bandeja del CD, del disco, para meter y sacar el disco. Es la única parte donde se puede abrir. He dejado las partes donde está la ventilación, por donde entra y sale el aire. Lo que he hecho ha sido coger y poner esas partes, no las he tapado, pero he envuelto la consola de tal manera para que transpire la he enrollado con las tiras estas de plástico, los tiras zip. Creo que tengo uno por aquí, ya sabéis la que os digo. Por si acaso, a lo mejor intenta transformarse para rebanarme el cuello cuando esté durmiendo para evitar que esa endemoniada consola no me mate. No solo eso, también poco a poco nos está intoxicando porque está hecho con coltán. El interior de las placas está hecho con un mineral que es altamente tóxico, que sobre todo cuando hace calor y está diseñada de esa manera, el ruido que hace cuando está ahora en verano no lo hace para. No lo hace. Para simplemente refrescar la consola. No, se calienta como si fuera una consola normal, ¿vale? Porque le entra la electricidad y por la resistencia que se generan las moléculas de las partes metálicas al transmitirse la electricidad de un sitio a otro, se genera un calor natural, un calor normal. Pero el sistema que tiene, que se oye tan potente, en realidad lo que hace es soltar ese veneno para que en una serie de pocos años las poblaciones se vayan volviendo infértiles. ¿Para qué quiere esto? Lo que quiere decirse es que las pocas personas que haya se puedan asegurarse de que la gente se pueda comprar la consola. Habrá menos gente, se morirá la gente por tumores de pulmonares y cosas así, pero la poca que haya, al haber menos gente viviendo, habrá más recursos para todo el mundo y entonces así toda la gente podrá tener una consola y comprar todos y cada uno de los juegos, comprarse cada dos, cada mes. O incluso si salen 20 títulos a los 2 o 3 meses podrás comprártelos todos. Y así afianzarse una mínima de compra-venta.
También tienen planeado hundir a la Nintendo, porque siempre ha sabido de que ha habido una inquina entre unos y otros. El Wi-Fi de la Nintendo no funcionaba, el de la Switch, no porque no le llegaba bien la señal, sino simplemente porque tenía unas preferencias. Entonces, cuando detecta que tiene una Nintendo, o sea, una Nintendo cuando detecta la Switch, detecta que tiene una PlayStation al lado, lo que hace es intentarle meterle un virus. Lo que pasa es que con las actualizaciones, digamos que se quedan como neutralizadas, ¿vale? Una lucha contra el wifi de la otra, lo que intentan es bloquear a la otra consola, que son muchos fallos de esos que se ha dado. El caso de que, por ejemplo, en Play 4 nuevas, de coger y a lo mejor las partidas estropearse y tener que cambiar el disco duro nuevo entero, o incluso hay gente que se ha llegado a comprar la consola nueva entera. Y ha sido por esas causas. La Xbox también está preparada de ese tipo. Lo que pasa es que la Xbox lo que hace es crear como una especie de secta. La secta te lava el cerebro, pero previamente tienes que estar jugando mucho tiempo a la consola y el zumbido que genera es distinto a la Play 4 o a la Nintendo, por ejemplo. El Nintendo hace un chillido, en concreto es un chillido casi inaudible, son a frecuencias muy altas. La Nintendo 3D, la Nintendo DS genera un chillido que lo que hace que te. Se te amorme el cerebro y así cuando estés jugando a juegos al estilo Mario, no creas que estés jugando a un juego de mierda, sino que realmente estás jugando y te quedas como aturdido. En la de Microsoft lo hace al revés, lo que hace es que te relaja, ¿vale? No te neutraliza porque el chillido del ultrasonido de la Nintendo DS lo que hace es como aturdirte el cerebro, pero la Microsoft lo que te hace es como una especie de colocón, ¿no? Como si fueras emporrado. Entonces lo que hace es que toda la gente que son de Xbox, que curiosamente son parecidas a los de PC, le mola más el rollo todo lo free y lo gratis. Entonces son siempre es piratear el sistema. Y hacerlo todo en plan como guay, calmado. Entonces la secta, digamos que, aunque no tenga un efecto tan directo como la de Nintendo o la de Sony, Microsoft lo que hace es que son la propia gente la que se incentiva esa emoción de coger y hacer una especie de clan y destrozar a los demás enemigos, ¿no? De coger incluso comprarse una Play 4 y tirarla al suelo recién comprada cuando salió de fábrica, bueno, de fábrica, de tienda. Cuando se vio ese vídeo tan famoso que fue tan viral de que salió un chico con la una Play 4 nueva y la rompió delante de la gente. Eso era en realidad gente de Microsoft y lo hacían con un par de cataplines, con toda la calma que te puede dar el hacer ese tipo de cosas en plan hippie. Adiós, ¿qué pasa aquí? Yo con esto quiero avisaros de que realmente es muy peligroso lo que está pasando hoy día. Muy peligroso porque no nos estamos dando cuenta de que hay una serie de personas que nos están hablando por internet, siempre utilizando la palabra. Simplemente te das cuenta de que no sabes por qué cuando ellos están mirando, por ejemplo, la cámara y, por ejemplo, ves que de forma discreta, sí que se le dé cuenta, mira a ver si ha pasado los 10 minutos, ves que te están hablando sin parar, te están hablando, hablando, hablando y no paran de hablar y tú dices, pero este tío que me está intentando explicar. Lo único sencillo y fácil para explicar ese tipo de cosas, nos tenemos que remontar a mucho tiempo atrás, en un tiempo en donde YouTube estaba en pañales, en un tiempo en donde a lo mejor hacían un vídeo chorra de intentar romper algún récord o lo que sea. En esos vídeos puedes encontrar la esencia de lo que es realmente hoy YouTube y que se ha ido transformando, ha ido aumentando, al que en cambio bueno fue realmente después cuando Google les puso sobre la mesa el que lo que los propios suscriptores que suben vídeos puedan ganar dinero sobre ese tema. Ahí es donde realmente empezó a cambiar la cosa y la cosa se ha venido abajo últimamente, sobre todo porque hay un montón de gente que está hablando sin parar, sin pararse, sin parar, simplemente mirando de forma muy rápida a ver si han llegado a los 10 minutos y lo que quieren únicamente es monetizar. Están obsesionados con monetizar, como si el dinero lo diera todo. El dinero te da la comida, pero ¿la comida para qué es? La comida engorda, la comida es mala, no comas, no comas comida. Y si quieres divertirte y tú quieres jugar un videojuego, no juegues a videojuegos. Tengo ahí una consola es una Play 3 con el Spider-Man viejo, pero no hace falta, no lo juegues y la comida no la comas porque la comida tiene colesterol. Es mejor quedarse delgado, es mejor morirse delgado que intentar engordar o hacer o comerte. Mejor vas a ser más puro tu cuerpo cuando se lo coman los gusanos. Tú piensa por los gusanos. Si tú piensas en esos pobres animales, a ti que te den por saco, tú piensa en los gusanos, eso es lo correcto. Tú hazme caso a mí, tú hazme caso a mí, adórame, soy tu Dios.
Méteme mi dinero en Patreon. Hazme rico, maldita sea. Quiero comprarme un yate con prostitutas, por favor. Quiero farlopa, quiero drogas, vino, alcohol, mujeres y dinero. A ver. Bueno, 10 minutos, que andes por saco.